Más importante que el cumpleaños de tu hija. Por favor, me parto la madre todos los días para que tengas todo. Tú y mi hija. Víctor, eso no justifica que no hayas venido al cumpleaños de tu hija. Te estuvimos esperando todo el día. Mira, mi amor, si no fuera por mí, no tuvieras nada. Mira a tu alrededor. No deberías ser tan malagradecida. Es muy tarde. Me tengo que levantar temprano mañana. Buenos días. Papi, papi, ¿sí me vas a llevar a la escuela? Oh, sí, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Ya arreglaste tus cosas? Acuérdate que tienes que arreglar tus cosas. Ahorita yo bajo a hacer el desayuno. No puedes ir con la barriguita vacía, ¿eh? Corre, princesa. Ya voy, papi. Sí, mi amor. ¿Qué? ¿Sabes? Me encanta que pases tanto tiempo con nosotras y tenemos una familia hermosa y maravillosa. Pero ¿sabes qué me encanta más? Que tengo un hombre a mi lado tan caballeroso y tan lindo como tú. ¿Diga? Buenos días, ingeniero. Disculpe las molestias. Lo que pasa es que tengo un problema con los permisos de la constructora y quería ver si me podía apoyar. Me urgen muchísimo. Claro, no es ninguna molestia. Enseguida los busco y le regreso la llamada. Perfecto, muchas gracias. Estoy al pendiente. Hasta luego. Proyecto Beta. Víctor, baja a comer. Enseguida voy.
Amor, vas a comer. Papi, ven a comer. Amor, ¿todo bien? Sí, todo bien. Amor, voy a llevar a Sofía a natación y voy con mi mamá. Regreso más tarde. Día 189 del Proyecto Beta. Zoe, ¿puedes mostrarme los niveles de salud? Claro que sí, señor. Ritmo de presión cardíaca, correcto. Desarrollo óseo, correcto. Índice de masa muscular, correcto. Coincidencia en el índice del material genético, correcto. Zoe, ¿estás segura de que se parece a mí? Coincidencia en un 99.9%. Inícialo. Iniciando secuencia de clonación. ¡Funciona! ¡Funciona! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Víctor de Nova. ¿Cuál es tu función, Víctor? Ser el esposo y padre perfecto. Bien. Eres digno de estar en mi familia, Víctor. Zoe, borra este recuerdo y prepáralo para mañana. Borrando el recuerdo. ¿Qué piensa hacer ahora que adquirió la empresa? El futuro de la empresa. Señor de Nova. Señor de Nova, el archivo beta ha sido abierto hace un minuto. Señor. Disculpen. Zoe, dame acceso a las cámaras de seguridad. Mostrando cámaras de seguridad. Soy un clon. Zoe, cierra todas las puertas de la casa. Cerrando todas las puertas. Sí, le cancelé todas las visitas. Pero señor, tiene... Todas. Amor. Contesta, amor. El número que usted marcó está ocupado. En otras noticias, el director de Industrias de Nova compró la Torre Florence para la edificación de su nuevo plantel de desarrollo. James, traza la ruta a Industrias de Nova. Trazando ruta, señor. Zoe, abre la puerta. Bienvenido, señor. ¿Dónde estás, Beta? No esperabas decirme nunca. Por favor, Beta. Tú eres un simple experimento. Beta. Yo soy Víctor de Nova. Déjame decirte una cosa. Ese nombre... es prestado.
¿Y tu vida? Tu vida está en mis manos. Lástima que es hora de ponerle fin. ¡No! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi familia! ¡Esta es mi vida! Y esta mía, que perdiste lo que más amabas. ¡Ahora es mía! No me importa lo que creas poseer. Tú solo eres un beta. Tú no existes. Sistema de apagado desactivado. Me creías tan ingenuo. Mi nombre es Víctor de Nova. Papi, papi, ya llegamos. ¿Dónde estás? Tal vez esta no era mi familia, pero ahora lo será para siempre, Víctor. Thank you.